Microscopio. Microscopio. Una nueva manera de escudriñar y narrar la historia. Los historiadores dominicanos y Dessalines. Una estatua para Dessalines. La proposición del síndico del distrito, Dr. Manuela Jiménez Rodríguez, de crear en la avenida George Washington una plaza donde se erijan sendas estatuas a los libertadores americanos, ha creado frente a la figura del libertador haitiano, Jean-Jacques Dessalines, una interesante polémica. La revista Ahora recoge en este número las opiniones de historiadores, sociólogos y personalidades del mundo cultural dominicano, esperando que las mismas sirvan de orientación a sus lectores. Escuchemos la exposición de Hugo Tolentino. En estos últimos tiempos, por razones surgidas de esa peregrina y caprichosa categoría histórica que es el azar, me he pronunciado varias veces acerca de diversos aspectos del problema dominico-haitiano. La última vez, en la edición de El Caribe del 18 de enero. Estamos en 1971. Lo hice sobre este mismo tema. Tengo, pues, si no quiero cometer pecado de repetición, que buscar otras derivaciones en el análisis de las circunstancias que rodean la polémica acerca del homenaje que propone el síndico del distrito al libertador haitiano Jean-Jacques Dessalines. Esto me lleva, obligatoriamente, a no circunscribirme a la interpretación del tiempo histórico en que ese personaje actuó, sino pensar también en que ese pasado se prolonga en un presente pletórico de significativas proyecciones. Veamos, pues, ambas vertientes. Es preciso insistir, muy a pesar de las innegables raíces sociológicas que desde el albor de la colonia van conformando nuestras características nacionales, que en 1805 no éramos todavía la nación dominicana. Nadie se dijo entonces dominicano. Nadie se sintió dominicano. A partir de esta realidad debería comprenderse e interpretarse la actitud de Dessalines, luchando contra los enemigos de una nación que, como la haitiana, significó, en todo el ámbito de la tierra, la conquista de una nueva dimensión en la dignidad humana. Quiero entonces limitarme a estos argumentos. El 12 de abril de 1805, tras regresar del sitio a Santo Domingo, Dessalines le expresaba a su pueblo: Persuadido de que mientras un solo enemigo respire todavía en este territorio, si en promet que daría algo que se para le nar dignamente el puesto a donde me había elevado. Resolví ir a podrarme de la porción integrante de mi estado, y borrar hasta allí los últimos vestigios del ídolo europeo. Cuando Dessalines habla de mis estados, se refiere a la colonia francesa, que lo eran entonces Haití y Santo Domingo, este último francés desde 1795, en razón del Tratado de Basilea. En el mismo documento, explicando el por qué debió levantar el sitio y retirarse a Haití, expresa: Es una verdad que no admite duda, donde no hay campo no hay ciudad. Se desprende de este principio que bien d'aussi d'automada fugo y sangre toda la parte extérieur de Santo Domingo, y el resto de los habitantes y de los animales, arrancado de su suelo y conducido a nuestra patria, l'avantage que el enemigo se propone a alcanzar de este punto de mira, resultó sino completamente nulo por lo menos insignificante. Consideración poderosa que aumenta los otros punto que hemos recogido de esta expedición. El texto contiene, de manera clarísima, las razones que tuvo Dessalines para aplicar en la parte francesa del este, es decir, aquí en Santo Domingo, lo que ya el mismo Dessalines y los demás líderes de la independencia haitiana habían hecho en su propia tierra, en Haití. ¿Quién sabe la influencia que en los métodos guerreros de Máximo Gómez, en las luchas por la independencia de Cuba, pudo tener esta táctica haitiana? Había que romper la base económica que sustentaba a los colonialistas. Y estos hicieron Dessalines en Haití y en Santo Domingo, y Máximo Gómez en Cuba. Por otra parte, y adentrándome ya en el significado presente del tema, sin muchos rodeos, quiero señalar que nunca he oído contra la intervención yanqui, vale decir, contra la intervención de los blancos del norte, tanta violencia verbal y tanta pseudo-sociología. Por esas calles dominicanas, más del diablo que de Dios, pasea su miseria Cayo Báez. Cada latigazo que el invasor dejó impreso para siempre en su espalda,
Restalla todavía hoy en pleno rostro de los que han hecho de su pretendida vocación dominicana una pasión unilateral alimentada en el antihaitianismo. Hace apenas unas semanas murió Gregorio Urbano Gilbert. Murió en olor de indiferencia para aquellos que no se cansan de pregonar un nacionalismo que huele mal, que huele a Santana y que huele a Báez. En 1805 no existía la nación dominicana, y esos mismos no cesan de clamar que Desalines asesinó, degolló, destripó a dominicanos. En 1916 y en 1965, los yanquis asesinaron, degollaron, destriparon, a miles de dominicanos de verdad, de dominicanos conscientes de su nacionalidad, de su auténtica pertenencia a una patria acrisolada en una larga historia de luchas, de dolores, y de heroísmos. Sin embargo, los más firmes y estrepitosos en la condena de Desalines silencian los horrores de los blancos del norte. Aparecerá alguno, no falta nunca un buscón disfrazado de defensor de una nacionalidad que no conoce o no sabe sentir, que diga que el problema con Haití, hoy referido a Desalines, no tiene profundas características racistas. Es cierto que el racismo no es nunca causa fundamental de las contradicciones históricas, sino causa aparente, excusa para defender pretendidos valores de superioridad que enmascaran intereses de clases. El racismo de la negritude, del inteligente intelectual haitiano Price Mars, apoyado, a ultranza de los gobiernos más funestos de Haití, no es menor que el racismo pretendidamente español, de quienes ayer y hoy se encuentran en las filas de la explotación de nuestras masas. Y esto así, porque precisan equivocar, de manera consciente, el camino por donde debe orientarse el ejercicio del nacionalismo de nuestro pueblo. Quienes nos invaden hoy, quienes nos humillan, nos vejan, nos explotan y condicionan nuestra vida no son los haitianos, son otros. Ah, pero frente a esos otros, frente a los torturadores de Cayo Báez y los carceleros de Fabio Fiallo, la actitud de la mayoría de los antihaitianos se resume en el silencio, o en el monosílabo o en un tímido balbuceo. El racismo es, pues, un antifaz que en los largos carnavales que la mentalidad fascista de algunas democracias representativas siguen celebrando, asume categoría de máscara de crueldad y de tragedia inenarrables. ¿Que no es esa la actitud de muchos intelectuales dominicanos frente a Haití? Veamos algunos ejemplos. Primero, el aporte etnográfico que Haití, al amparo de esa penetración. El autor de esta frase se refiere a la inmigración haitiana hacia Santo Domingo. Apoyada en la tolerante hospitalidad dominicana, ha venido infiltrando en nuestro suelo, ha sido siempre de la más indeseable calidad. Tras analizar el deseo de superación de los dominicanos, el mismo autor expresa: pero el más grande obstáculo para esos plausibles propósitos de pueblo civilizado de América, lo constituye ciertamente la penetración haitiana, que ha venido impregnando de inferioridad racial a la población dominicana. Segundo, para los dominicanos la frontera es una valla social, étnica, económica y religiosa absolutamente infranqueable. Este autor, hablando de la visión de Trujillo frente al problema fronterizo, sentencia: Trujillo comprendía, con las lecciones elocuentes de los propios pensadores haitianos, que las peculiaridades étnicas de uno y otro pueblo no eran armonizables. Tercero, otro autor, negando que para él tenga importancia el problema racial, afirma, sin embargo, a propósito de la inmigración haitiana hacia Santo Domingo: estamos obligados a rebajar nuestro índice étnico, nuestro patrón moral y nuestra civilización superior. Y cuarto, el presidente Desalines invadió a Santo Domingo personalmente con el mayor contingente que pudo. Fue una invasión africana. El vandalismo de las huestes haitianas sobre un país mal preparado y poco poblado es indescriptible y fue inolvidable para los dominicanos. Estas cuatro citas pertenecen a cuatro miembros, ausentes en la eternidad o presentes en la perentoria existencia, de la Academia Dominicana de la Historia. Puedo asegurar que no son todas las que he podido hacer. Más aún, quienes en ellas van involucrados, lo han sido por pura facilidad gimnástica para escoger los libros dentro del marco de mi biblioteca.
si a citar me pusiera los que, siendo o no siendo miembros de esa institución, se han exteriorizado en estos o más subidas intenciones étnicas, precisaría de dos o tres números exclusivos de esta revista. El dolor y la gran pena de todos los que se empeñan en educar sin prejuicios y sin dogmas, con amor y solidaridad humanas, es que esas ideas son ácido corrosivo para el alma de muchos dominicanos. A nuestro pueblo hay que enseñarle a amar y a defender su nacionalidad, como algo que se ha ido labrando en todo un proceso de transformaciones históricas. Enseñarle que somos una nación con sus peculiaridades definidas, diferente, como tal, a Haití, pero también a México, a Cuba, a los Estados Unidos, a China, a Francia y a todas las demás naciones del mundo. Solo una convicción contrapesa ese dolor y esa pena. Nuestro pueblo no puede ser anti-haitiano porque sabe que la miseria, alcanzado un límite, no se puede medir por negros más o negros menos, sifilíticos más o sifilíticos menos, analfabetos más o analfabetos menos. Es una misma miseria, con sus mismas originales causas. Tal vez porque eso orienta las ambiciones de nuestros dos pueblos, porque los une muy apretadamente, nos quieren separar en la lucha común, con un argumento que los dominicanos, para ser auténticos en el conocimiento y en el orgullo de su propia identidad, no pueden aceptar: la inferioridad del negro. Esta historia continuará.